Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Shalom, shalom. Muy bien, muy bien. Oye, pero yo, espérate. ¿Tú tienes la tuya ahí? Tú no me vas a dar mi... Te voy a echar, vaina con esto. Ah, pero la tuya también está bonita. Tú sabes, el mundo, que hay que ponerse esto de vez en cuando. Claro. Porque la gente piensa como que ya el COVID terminó. No, no. Miren, lo digo hasta con dolor en el alma. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se van a morir ahora porque piensan que ya esto pasó? Tienen que usar su mascarilla. Incluso me alegró mucho lo de España, Edmundo. Que en España aprobaron por resolución que el que esté en la playa o en los ríos tiene que andar con su mascarilla. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora, como pasó en diciembre, lamentablemente, que se multiplicó, se triplicó el contagio de la pandemia, entonces la gente cree como que pueden hacer lo que le dé su voluntad. No, no. Lleve su mascarilla, la distancia, cuídese, protéjase. Que ya esto está pasando, pero todavía no ha pasado. Ahora, me gustó lo que dijo el ministro de Salud Pública, de que ya se han vacunado 1 millón de dominicanos. Y eso sí. Un aplauso. Bien tampoco. Y que además hay que destacar todas las medidas de protección, de protocolo y todo el plan que ha iniciado el Centro de Operaciones de Emergencia para proteger la vida de los dominicanos en esta Semana Santa. Y también van a implementar todo un protocolo para evitar el contagio del COVID. Hay gente que tú lo ves en la calle, especialmente en motores, que dice, no, que yo salí, que hay que matarme en Semana Santa. Líder, no, yo no estoy por matarte. Se no, mete no, a... yo te quiero morir. Tiene que matarme en Semana Santa. No, no, no. Semana Santa no es para morir. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Usted se muerte no va a resucitar. Se va a quedar ahí. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, informó que la economía dominicana creció en febrero de este año que discurre, el 2021, en 1.1% de acuerdo con los resultados preliminares del Banco Central. Valdés Albizu manifestó que este desempeño es una muestra de que ya la economía dominicana inició su proceso de recuperación. Este 1.1 que yo le acabo de anunciar, resulta una recuperación notable, además de que en enero, como señalé, habíamos tenido un crecimiento, un decrecimiento de menos 1,8. En este sentido, por primera vez, el desempeño se ubicó en terreno positivo luego del inicio de la pandemia. Cuando usted registra una contracción de menos 29,8 en el mes de abril del año anterior y llega a uno positivo, se da cuenta que ha sido grande el esfuerzo que se ha logrado en esta actividad. Fíjense, nosotros hicimos un ejercicio. Si excluyéramos el sector hoteles, bares y restaurantes de este cálculo, haciendo ceteris paribus como una no existencia del tema, entonces la economía hubiese crecido 3,3%. Las actividades que presentaron crecimiento fueron construcción 10,3%, minería 8,1%, manufactura local 6,5%, minería 8,1%, salud 6,4%, comercio 4%, actividades inmobiliarias 2,2% y agropecuaria 1,4%. Bueno, el hecho, tal y como dijo el gobernador, de que el año pasado hubo un crecimiento económico de menos 29% y que ahora tengamos un crecimiento de 1,1%, es una muestra de que vamos en franca recuperación. Pero también el hecho de que si uno ve la ejecución presupuestaria del gobierno, la parte fiscal, y como hablamos ayer, antes de ayer, que
estaba presupuestado para febrero unos 26 mil millones de pesos y solamente se ha implementado el unos 7 mil millones de pesos, 19 mil millones de pesos menos, a pesar de que las recaudaciones han estado por encima de lo proyectado. Eso demuestra que ciertamente, tal y como dijo el Banco Central, la política monetaria tiene su efecto. Ahora bien, otra parte importante que el gobernador lo destacó. No voy a hablar de que evidentemente en todo este tiempo, en el último año, el Banco Central ha hecho todos los esfuerzos en materia monetaria para expandir la economía, para facilitar crédito, para bajar el valor del costo del dinero, etc. Lo ha hecho todo. Pero el gobernador destacó la inversión extranjera directa. Y dijo que el año pasado llegaron alrededor de 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y ellos proyectan, el Banco Central, que posiblemente este año esté por los alrededores de 2.700 millones de pesos. Dólares. En ese sentido, quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Porque parece que para evitar el incremento de la deuda externa, para tener una especie de responsabilidad fiscal, ha estado gastando por debajo de lo estipulado. Incluso el gobierno tiene un ahorro, aunque, reitero, esto podría haber implicado que quizás en vez de un 1.1%, quizá hubiésemos crecido un 3 o un 4% con la inversión del Estado. Pero como ha estado presente la inversión extranjera directa, porque prácticamente toda la semana el gobierno ha iniciado, el presidente ha dado un palazo, un picazo, porque se inició algún tipo de inversión extranjera directa, algún proyecto, especialmente en el área de turismo. Y también hemos visto en Zona Franca, en el sector industrial, etcétera, etcétera. Y entonces se sabe que es el esfuerzo que está haciendo el gobierno para motivar al sector empresarial a que, a pesar de la pandemia, inicie las inversiones. Hay que destacar que es muy posible que muchas de esas inversiones en turismo posiblemente hayan sido negociadas por el pasado incumbente, Francisco Javier García, pero lo importante es que haya seguimiento de Estado. Y también destacar el hecho de que se hizo la proyección de que si la parte del turismo y bares y restaurantes no estuviese tan deprimida como consecuencia precisamente del COVID, del COVID y de todas las restricciones que ha puesto el gobierno para que el sector turismo y la parte hotelera y restaurante estén abiertas, como es natural, especialmente en las noches. Si eso no hubiese existido, entonces el crecimiento hubiese sido de 3.3%. Lo que te habla claramente de que ya ciertamente dimos inicio a la recuperación económica. Nosotros desde el principio hemos dicho que el sector más dinámico para el crecimiento económico siempre la construcción, y aquí aparece 10.3%, como dijo Edmundo, el presidente Luis Abinader todos los días inaugurando la iniciativa de obras, aunque la mayoría son del sector privado, pero como quieras, crecimiento económico. Pero me preocupa, Edmundo, me preocupa. Incluso es más importante. Más importante, me preocupa, Edmundo, que el sector agropecuario solamente creció 1.4%, cuando la gran queja de la colectividad nacional es el encarecimiento de los productos, especialmente del agro, lo que tiene que ver con el arroz, con los huevos, con el pollo, con el cerdo, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Entonces, me preocupa porque este sector, a pesar de que primera vez en la historia de República Dominicana que se inyecta más de 4 mil millones de pesos al sector agropecuario con tasa cero. Digo, tal vez porque apenas este gobierno tiene 5 meses. Hay que esperar. Y son procesos porque se toman por lo menos 6 meses, ¿verdad? Recuérdate que tiene 5 o 6 meses, pero la inyección no fue de una vez. Sino fue que como hace, a mitad de gobierno. Hace como 2 meses que se empezó el programa de,
inyección de... Este año, aunque sea final, se va a ver los resultados de esa gran inyección al sector agropecuario para que la gente empiece a comerse su huevito más barato, que el pollo baje un poco, su carnita de cerdo, la habichuela, que precisamente en esta Semana Santa se hace habichuela con dulce, y estaban diciendo muchas personas que cuando le... Está cara. Está muy cara. Cuando le entrevistan, dicen, no, yo no la voy a poder hacer porque está cara. Está cara no solamente la habichuela, está cara todos los ingredientes que tienen que ver, que son... La galletica, la batata, la leche, el azúcar. Todo. ¿Y si la hace con leche de carnesio, qué dura? Pero si hay leche de carnesio, entonces no sería habichuela con dulce. Hay que echarle su habichuela. Está todo caro, entonces ojalá que pueda mejorar el sector agropecuario a partir de... Sí, a partir de ahora. Mira, solo destacar, Ed, que tú asumes un punto muy importante, que es la agropecuaria. Mira, he visto a varios expertos en temas agropecuarios que dicen que no cabe la menor duda de que ha habido una importación exógena, una inflación importada. Pero que lo que realmente ha pasado es que la producción ha estado muy por debajo. Y aseguran, y yo creo que es así, aseguran que desde que se aumente adecuadamente la producción, veremos bajando los precios de los productos. Y yo estoy de acuerdo con que es así. No es que control de precios, lo que tiene que bajar la producción. No, lo que tiene que aumentar la producción. Mira, decía el papá tuyo, en términos políticos, Vladimir Lenin, que la revolución termina del hambriento en la primera... mi tío. Es tu tío. Termina, la revolución del hambriento termina en la primera panadería. ¿Tú entiendes? Sí. Es decir, si la gente, si el estómago está bien, a la gente le importa poca cosa. Marx es mi padre. Carlos Marx. La gente dice, la gente cuando está harto dice, Lidia, yo estoy harto ya. Déjame tranquilo, pero cuando la gente tiene hambre, es capaz de cualquier cosa. Por eso, ven acá, es mañana que la gente se va a encuadrar, dije 10,000. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, los economistas, Antonio Siriaco y Henry Ebrard, saludaron el hecho, el anuncio del gobierno de que la economía creció un 1.1%, pero advierten que tienen que tener cuidado con dejar, con permitir que la divisa, el tipo de cambio, el valor del dólar siga disminuyendo. Veamos una historia de Víctor Erasmo. Para los expertos en finanzas, los datos ofrecidos por el gobernador del Banco Central son una señal de que los principales indicadores macroeconómicos están mostrando ya una reactivación de la economía local. Todo esto es coherente con la publicación en el día de ayer de un importante documento, ya que se trata del panorama macroeconómico 2021-2025, que se revisó en fecha 23 de marzo y que nos indica que ya se están modificando de manera sustancial las expectativas en cuanto a los principales indicadores macroeconómicos. Saludaron además que el Banco Central esté vigilando el comportamiento de la prima del dólar a fin de evitar que la moneda estadounidense continúe hacia la baja, advirtiendo que esto afectaría la competitividad y la productividad del país. Al Banco Central no le conviene que baje demasiado el tipo de cambio, porque eso pudiese provocar una pérdida de competitividad para el país en los mercados externos, en momento cuando hemos visto una aceleración de la inflación. Esta situación tiene que ser de una forma u otra controlada para evitar que sectores que están orientados al exterior, básicamente los exportadores, puedan tener una menor rentabilidad en peso dominicano. Al hacer el anuncio del crecimiento que registró la economía dominicana en el mes de febrero, Valdés Albizu expresó que es muy posible que el crecimiento económico del país oscile entre un 5% y un 6% a finales del presente año, tal como vaticinan algunos organismos internacionales. Gracias, don Víctor Erasme. Tremenda información. Eddie, mira, oye, qué interesante esta posición, para que tú veas cómo a veces hasta en los expertos hay diferencias de opiniones y de cómo tratar, enfrentar los temas económicos. Recuerda que la semana pasada estuvo con nosotros el doctor Víctor
Manuel Peña. Y entonces él estaba criticando al Banco Central y al gobierno de Danilo Medina porque permitió un incremento del tipo de cambio. Aumento de la prima del dólar. Él decía, si la prima del dólar estuviese el 35, el 40, entonces el pago de la deuda externa fuese mucho menos oneroso para el país. Sin embargo, fíjate cómo estos dos economistas tienen una visión diferente. Para ellos es peligroso que el gobierno, porque la prima del dólar ha empezado a bajar. Ha bajado, sí. Y entonces ellos dicen, hay que tener cuidado con permitir un descenso extraordinario de la prima del dólar. ¿Por qué? Porque la economía pierde competitividad. Y porque precisamente, como los precios internacionales se han incrementado, ahora hay un nuevo punto de equilibrio. Nuevo punto de equilibrio del nivel de competitividad de la República Dominicana. Recuerda que también la semana pasada estuvo con nosotros Guarocuya Félix y dijo, la competitividad tiene que ver con el nivel de tecnología. Entonces, como nosotros somos un país que no somos intensivo en tecnología, que no somos un país altamente educado, que no tenemos una economía sofisticada, compleja, obligatoriamente tenemos que pensar cuando hablamos de costo de producción y de nivel de productividad y en consecuencia nivel de competitividad en el mercado internacional, tenemos obligatoriamente que pensar en el valor de la moneda y en el salario. Especialmente en el valor de la moneda. Cuando se incrementan los costos internacionales y si tú entonces aprecias tu moneda, entonces tú finalmente pierdes competitividad, pierdes capacidad para exportar. Pierdes capacidad para exportar e incrementan en consecuencia las importaciones. Por eso es que estos economistas entienden que hay que tener cuidado con el descenso. Pero ellos creen que no puede bajar más, porque según escuché yo en un programa de televisión, puede bajar hasta el 54 y todavía el equilibrio está bien ahí. Está en 56, yo fui a cambiar unos dolaritos que me enviaron y está el 56. Pero yo escuché un economista ayer en un programa de televisión que dijo que puede seguir bajando hasta el 54. Bueno, ojalá, porque la otra parte de la moneda es que la deuda externa se hace menos onerosa y que también eso provoca una especie de deflación, disminución de los precios. Por eso, el gobierno tiene que tener una política monetaria para determinar cuál es el precio de equilibrio de la moneda de manera tal que haya un control de la inflación, que se pueda seguir creando empleo, pero que además haya capacidad para exportar, para mantener un relativo equilibrio de la balanza de pagos. Excelente, excelente. Esta información, Edmundo, quiero que la escuche. Los ministros de Educación y Obras Públicas denunciaron que del programa de edificaciones escolares iniciado en el año 2013 por la administración de Danilo Medina, aún quedan sin terminar 718 proyectos, mientras, oye esto, a contratistas de 557 centros educativos inaugurados por la pasada gestión, nunca se les pagó. Nuestro compañero Víctor Erasme completa esta funesta historia. Los ministros Roberto Fulcar y Deligne Ascensión informaron que en la pasada gestión de Danilo Medina se sorteaban escuelas sin presupuestos, sin estudio básico de suelo, sin estatus legal de terreno y sin identificar el lugar donde se ubicarían los planteles que rifaba educación. El nivel de contratación y el nivel de ejecución guardan diferencias significativas que sobrepasan el margen que admite la ley de compras y contrataciones públicas, que es de un 25% por encima del monto contratado. La situación es tan compleja que actualmente todavía no han sido pagados a los contratistas 557 centros educativos ya inaugurados. Estos centros educativos ya terminados se encuentran en diferentes
procesos financieros, técnicos o legales como resultado del abultamiento en la mayoría de los casos y de que se habían sobrepasado el umbral que establece la ley de compras y contrataciones. Los dos funcionarios explicaron que hay 200 planteles en proceso de pago en la dirección financiera o en preparación de las adendas correspondientes en la Dirección Jurídica de Obras Públicas y otras 199 escuelas ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes. Agregan que hubo improvisación al no incluir dentro de los diseños de las escuelas la dotación de espacios para laboratorios, cocinas y comedor para la tanda extendida o verjas de protección, entre otras modificaciones importantes incorporadas posteriormente a los diseños y presupuestos originales. Gracias a Víctor Erasme. Eddie, oye, repíteme el número. 557 contratistas que ya se inauguraron todas esas obras. 557. Y oye, que ya eso se inauguró hace tiempo cuando Danilo. Es un abuso. ¿Eh? Ese es un abuso. Eddie, eso es grave, Edmundo. Se me antoja a mí decir. Ahora le pagaron, perdón, a todos los pulpos, ¿tú viste? Ah, no, ellos sí. ¿Eh? Ellos sí. Obras que le entregaron el mismo mes de la salida del gobierno y a esos pulpos le pagaron. Ah, entonces, 557 contratistas, ¿no? ¿Qué se me ocurre a mí pensar, Eddie? Se me antoja. ¿Tú sabes por qué ese dinero no se pagó? ¿Por qué? Porque había que financiar la campaña de Gonzalo, que fue la más cara del mundo, lo dijo el propio Danilo Medina, no yo. La más cara del mundo. Entonces la financiaron ¿con quién? Con esos contratistas. ¿Qué recuérdate? Que como una política incluso loable del pasado gobierno, se le otorgó a nuevos contratistas, a nuevos ingenieros, que hicieron muchísimos líos para conseguir ese dinero, para poder hacer la inversión, para que luego el gobierno no le pagara. Recuérdate que hubo un ingeniero joven que se quitó la vida en Uisoe e hizo la denuncia de que se quitaba la vida porque ahí no le pagaron y lo estaban sobornando. Que querían que le entregara el 50% de los recursos que le pagaban, que no iba a dar ni siquiera para pagar el banco, porque como consecuencia de los atrasos abusivos, los intereses acumulados en el banco ya prácticamente perdió la inversión. No daba para pagarle al banco. Imagínate, y querían que le diera el 50%. Exactamente. Entonces, por ese tipo de abusos que se estuvieron cometiendo ahí, es que ahora, se le debe a 557. ¿Y tú sabes cuánto? No lo dice. Abuso. Yo no sé si lo dice. Se me antoja a mí que fue para financiar la campaña al Penco. ¿Tú sabes cuánto es que le deben a esos 557? 3,000 millones el mundo de pesos. Dijo ambos ministros que ellos se van a reunir con el presidente Luis Abinader y hay que hablar con compra y contrataciones porque hay un problema aquí, no sé si lo dicen. Sí, hay varias dificultades. Pero oye, la principal dificultad que hay, que por ejemplo, contrataban la construcción de una escuela, esa escuela vamos a suponer que valía 20 millones de pesos, ¿y qué pasa, Edmundo? Que esa escuela no tenía comedor, no tenía muchísimas cosas, entonces cuando iban a hacer adendum, pasaba de un 25% y la ley no lo permite. Hay que hacer una nueva contratación, una nueva licitación. Entonces, estos 557 están en ese lío que no le pueden pagar porque compra y contrataciones no lo permite. Entonces, legalmente no se le puede pagar a esa gente. Bueno, pero ya ahí hay que averiguar si fue... La parte humana. Hay que averiguar si fue ya el ingeniero que faltó. No fue el ingeniero. Fue el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no puso en el presupuesto el comedor, muchísimas cosas. Entonces, cuando le iba a entregar, le decía, no, hay que hacer todo eso. Pero si no lo presupuesta. ¿Tú entiendes? El proyecto, no, pero entonces no lo querían recibir porque sin eso, ¿no? Entonces había que hacer un adendum. Y el adendum pasaba de un 25%, entonces compra contrataciones y dice, no se le puede pagar porque la ley dice... Pero hay que resolver eso. Hay que resolverlo de manera humana. Porque los ingenieros no son los culpables. No, sino el Estado. Y ahí ellos tienen
el proyecto que le dice a qué fue que le mandaron, qué fue lo que le mandaron a hacer. Sí. Bueno, la alcaldía del Distrito Nacional anunció un plan para evitar el contagio del COVID y accidentes de tránsito en Semana Santa. Edwin de la Cruz tiene los detalles. Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, dijo que entre las medidas a implementar está la prohibición del uso de piscinas improvisadas en lugares públicos, así como controlar el acceso a los balnearios, como lo será en el caso del Cachón de la Rubia. Vamos a mantener cerrado, prohibida, ¿verdad?, todas las acciones que tradicionalmente en condiciones normales se permiten en las calles, que ahora no se podrá, como las piscinas improvisadas por vecinos, que son muy interesantes, pero son, como ustedes saben, una reunión a veces masiva. Ahora no solamente vamos a proteger el tema de los ríos, el tema del litoral marino, sino que hay una situación sanitaria que tiene que ver con la pandemia. El alcalde advirtió que quienes incumplan las medidas implementadas por el ayuntamiento podrían ser detenidos por la policía y las piscinas incautadas. Están prohibidas las piscinas, ¿ya? Si están prohibidas, el que lo haga se expone a que precisamente le incauten la piscina, podría ser detenido hasta tanto dure el asuesto porque hay una prohibición. Las medidas buscan evitar accidentes automovilísticos y que el asueto de Semana Santa transcurra en paz y en armonía, en colaboración con varias instituciones castrenses, la policía y organismos de seguridad. Gracias, don Edwin de la Cruz. Diferentes sectores de la capital y el Gran Santo Domingo están en desacuerdo con la prohibición de instalar piscinas en todas las calles, como se hacía siempre, especialmente en el Distrito Nacional. Nuestro compañero Víctor Erasme conversó con varias personas sobre este tema de la Semana Santa. La disposición de prohibir la instalación de piscinas inflables en las calles del Gran Santo Domingo fue calificada como positiva por ciudadanos que alegan que eso evitaría la propagación del coronavirus. Que sí, estaría correcto que no se use la piscina ahora en Semana Santa por el mismo virus que anda, porque eso todavía no se ha ido del país. Si se instalan piscina, entonces eso va a crear problemas, la gente agrupándose, y además que ahí, hoy mismo anunciaron que hay ya 9 muertos más. Entonces estamos de acuerdo con la medida del ayuntamiento. Quienes respaldan la medida consideran que la población debe esperar a que avance el proceso de vacunación para retomar la normalidad. Sin embargo, otros opinan que es preferible que la familia comparta con piscinas plásticas en sus viviendas en vez de trasladarse a playas y ríos fuera de la ciudad. Porque nos están vacunando, tanto vamos a cogerlo suave para que la cosa pase bien. Porque si ahora mismo el gobierno floja, el ayuntamiento floja, ponen piscinas, ponen todo en la calle, va a venir un brote para atrás. Hay que dejándola porque no podemos ir para la playa. Porque ¿qué vamos a buscar en la playa? Para que nos pegue el COVID. Aquí en la acera no se nos va a pegar el COVID, aquí hay que dejándola. Los cabildos, que hasta el momento han anunciado que no permitirán la colocación de piscinas inflables en sus calles, son el de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Gracias a nuestro compañero Víctor Erasmes. Hora de aumentar el acervo cultural con el Diccionario Económico y la bella Jennifer Peña. Monarquía hereditaria. Forma de monarquía en la que la muerte del monarca o el título de rey pasa al primogénito o al familiar más cercano. Casi todas las monarquías estaban y todavía están basadas en sistemas hereditarios, aunque históricamente la primogenitura masculina, en la que los hombres heredaban siempre primero que la mujer o que las mujeres estaban excluidas por completo, era lo habitual.